GDPR, enfrente a la antigua Ley de Protección de Datos, se han añadido muchas más protecciones al usuario, en el que se indican qué tiene que hacer cada empresa con los datos personales de cada cliente, y el cliente debe aceptar explícitamente cada una de las opciones que hay en el tratamiento de datos. El principal problema que nos encontramos es que hemos tenido 2 años de cadencia, que realmente no hemos hecho caso, y entonces cuando termina ese periodo y nos empiezan a hablar de que van a existir conceptos de multa, lo queremos hacer todo muy deprisa y hemos hecho lo más elemental, que es salvar un poco la cara, pero realmente no tenemos interiorizado el concepto de GDPR. Yo creo que todas las empresas son igual de sensibles y tienen el mismo problema. La única diferencia es evidentemente la complejidad en el tratamiento de los datos y, por supuesto, la interacción con los clientes. Tú sabes lo que tú estás haciendo con el dato que has recopilado de un cliente, pero no sabes lo que otros terceros pueden estar haciendo. Entonces, toda la trazabilidad de lo que puede estar pasando cuando un dato que tú has recibido en tu organización se lo tienes que pasar a otras organizaciones, pues se empieza a complicar porque ya no tienes control de sus sistemas o de su ámbito de actuación. Las empresas cada vez trabajamos más de forma colaborativa, con lo cual quiere decir que hacemos una parte del negocio y estamos constantemente pasando los datos de unos a otros. Eso tiene que tener un registro, ¿eh? No puede ser una cosa totalmente desordenada. Además, GDPR, una de las cosas que pone como uno de los principios que tiene cada uno de los ciudadanos es saber qué se hace con sus datos. Sendify lo que permite precisamente pues es guardar toda la trazabilidad que se produce con el consentimiento de un dato. Entonces, no solo quién me ha consentido el dato, sino también qué estoy haciendo con ese dato y a quién se lo estoy dando. Y es una de las pocas soluciones que hay en el mercado basándose en blockchain que permite cumplir perfectamente con la GDPR. La tecnología blockchain nos permite tener una gran confianza entre todos los actores que usan la Sendify, debido a que no se puede borrar ni modificar ninguno de los datos que se escriban en esta tecnología. Y además sus dos grandes aplicaciones son en la identidad y en la traza de los datos, que prácticamente es lo que está pidiendo GDPR. Permite la interactuación entre distintas compañías y cubrir todo ese consentimiento y ese flujo del dato cuando hay otras compañías alrededor, que normalmente las soluciones existentes hasta ahora esta parte no la tenían contemplada. Sendify garantiza que los datos de las personas con las que interacciona una compañía son adecuadamente utilizados.